Estamos aquí en Carrefour, que hemos venido a comprar ahora por la mañana. Y madre mía, ay, Clara, ¿qué me tiras? ¿El móvil? Hola. El remolino. Un remolino nuevo, ¿verdad? Mira, y el otro se rompió. Sí, muy bien. Se mueve. ¡Hola! ¿Y cómo se mueve? Se mueve solo. ¿Se mueve solo? Por el aire. ¡Hola, qué chulo, Clara, tu remolino! ¡Es mi chulo! ¡Se mueve con la piqueta! ¡Chulo! ¡Se mueve con la piqueta! ¡Hola, Adrián! Adrián, es que cuando hemos salido de casa estaba fritico y en vez de poner la chaqueta, claro, si no lo despertaba. Le he puesto la mantita así por encima. Bueno, él lleva eso y aparte se sabe. ¿Vale? Y ahora lo lleva ahí. Y va mirando el remolino, como se llama, ¡ay, gato! ¡Ay, gato, que se me va a resfriar mi niño! ¡Ay, madre mía! Al final se agradece y toda la mascarilla en invierno, porque por otro lado no tengo la nariz fría. Por cierto, no he enseñado mi maquillaje hoy. Hoy me he pintado los labios rojos. Y nada, ya hemos llegado al piso. Hemos recogido la compra, hemos doblado una lavadora de ropa, le hemos dado de comer a Adrián, nos hemos comido mandarina. Y ahora vamos al Happy Meal. Ahora vamos a McDonald's para coger comida, Happy Meal para Clara y para nosotros. Pero nos vamos al piso a comernosla allí. Hoy no nos quedamos porque hace un montón de frío. Yo dentro de ningún sitio no me voy a quedar, ya lo sabéis. Nosotros las veces que hemos salido ha sido al McDonald's y fuera. Pero es que hace frío para estar fuera comiendo. Bastante. Entonces, nada. Hemos dicho de vamos dando un paseico para allá, cogemos la comida y nos volvemos a la comemos en el piso. Por aquí tengo a bebé, que claro, ya comí hasta un rato jugando con Clara y ahora ahí, todo calentito en la silleta, pues está entrando en shock. ¿A que sí? Y con su gorrito, que va todo guapo. Y Clara, ven. Clara, ven. Mira, esas botas que se las hemos comprado en Carrefour. Y son calentitas, ¿que sí, Clara? Sí. Mira, y va con su gorro, mira, su bufanda, ¿ves? ¡Hala! ¡Cómo salta! ¡Muy bien! Estas botas son mis grandes para sí, mí. Muy bien. A ver, ¿cómo salta? ¡Una, dos y hola! Que el gorro de H&M, la bufanda de Carrefour. La chaqueta de Primark, que después. Bueno, no me acuerdo, creo que fue de Primark. Sí. Y las botas, pues ya sabes. El vestido de Zara y las medias de. Que sí tenía mucha pantalla. Bueno, y aquí estamos, que se ha acabado el Happy Meal. Y nada, Clara ya se ha comido un nugget con patatas, un zumo y ahora tiene de postre un danonino. Yo tengo un McMenú con Fanta. Patatas normales y me he pedido esta, la. ¡Mira, hay otro! La. Oh, signature de no sé qué con trufa. No sé, ¡Wow! ¡Qué pintorro! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, qué pintorro! Y el papá se ha pedido también otro Happy Meal, después dos hamburguesas por ahí, en fin, y bebida, en fin. Y de todo, así es que nada, os dejamos. ¿Qué? Vamos a ver si comemos. El bebé está durmiendo. El bebé está durmiendo aquí, que lo veáis. Eso sí, silleta se ha quedado frito. Y nosotros vamos a manjar. Todos mis pies, me he hecho mi crema y me he puesto mi calcetín, me he depilado las piernas y ahora
Voy a hacerme el tinte en la ceja, mirad, es la primera vez que me lo voy a hacer y es de Skwarkoff. Bueno, tengo que decir que dos veces me he hecho el tinte en la ceja, pero es un tinte de, especial de comprar una tienda de peluquería especiales, ¿vale? Que lo tiene mi madre, entonces aproveché yo dos veces y me lo eché. Pero todo esto creo que fue antes del embarazo de Adrián, porque durante el embarazo no me podía echar. Entonces, bueno, pues me compré este de Skwarkoff. No me acuerdo dónde fue, creo que fue en Primor, creo, ¿vale? Y voy a ver si me lo hago. Pone que el primer paso de todo es tener que limpiar muy bien la ceja y como veis estoy maquillada, que me maquillé esta mañana, así que no me vale para nada. Tengo la ceja un poco maquillada y me lo voy a limpiar con este limpiador que es Vegan Tattoo. Este limpiador me lo compré especial para cuando me hice el microblading. Así que bueno, voy a darme primero con agua. Voy a mover el producto. Mira, claro, supongo que será de todo alrededor, porque con la toallita me estoy dando a todo alrededor de la ceja, no solo la ceja. Vale, tengo que deciros que no me he depilado la ceja, ¿vale? No he hecho nada en la ceja. Voy a hacerme primero el tinte este y luego ya me hago, me saco la ceja. Vale, siguiente, ahora ponga un gramo de la crema colorante para la ceja en la bandeja, una marca de división del tubo, vale. Mira, te viene esto así, te viene un cepillito y un aplicador, ahora te viene un tubo, este, vale. Y ahora, a ver si puedo poner así, no os caéis. No os vaya a caer, no me va a dejar el móvil. Así, creo que así sí me deja. Vale, entonces vamos a ponga un gramo de la crema colorante. ¿Cuál es la crema colorante? Esta, una marca de división en tubo en la bandeja. Una marca, un mililitro. Pues también es, ¿no? Y añada 10 gotas. Vale, esto estaba abierto, ¿eh? Yo no lo he abierto, esto estaba abierto. Vale, se supone que ahí más o menos. Y ahora de este otro producto, 10 gotas. Ay. Hola bebé. 1, 2, 3, 4, 10. Yo soy tú, una gota. Bueno, creo que me he colado. Vale, mezcle bien con el extremo pastel de cepillo, te dará una crema homogénea. Vale, bueno, pues aquí movemos, movemos, movemos y movemos, movemos, movemos. Hola, Clara. Ah, ya te has puesto la bota. Sí. Muy bien. Mira, encima de la mesa está... ¡Ay, Jesús! Está tu Actimel, ¿vale? Ve y tómatelo, anda, cariño. ¿Quieres que vayamos ahora a la casa de la tata? No. ¿Que me ha invitado? No. Sí, que va a poner contigo el Belén. ¿Quieres que ponga con ella el Belén? Sí. ¿Sí? ¿Tú quieres que vayamos? Sí. ¿Y el árbol? La tata que creo que no tiene árbol. Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? No, la abuela y el abuelo si te lo tiene. Sí, pero vamos a la casa de la tata. Vale, porque me ha llamado mi hermana. Jesús, mi niña. Me ha llamado mi hermana que nos invitaba a café. Y así Clara ponía con ella el... los adornos de Navidad, que ya lo que tiene es Belén, ella no tiene algo. Vale, me voy a aplicar primero con esto y ahora después ya me doy con el pene.
Vale, creo que ya me lo he aplicado por toda la ceja. Ahora voy a limpiar todo esto y tengo que esperar. Pone que entre 5 y 10 minutos. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, más intenso será el resultado del color. Como ya sabéis que yo tengo el pelo negro, pues voy a esperar 10 minutos. Así que son I48, pues me lo voy a quitar ahí, I58. Y después enjuagado, transcurrido el tiempo de aplicación, elimina el color de las cejas con agua tibia y un disco de algodón. Así que nada, pues os dejo que a ver si limpio todo esto. Vale, pues son ahora mismo I58, no sé si por ahí lo veis por ahí por la pantalla. Y voy a quitarme ya, ponía que era con agua tibia y algodoncillo de algodón. Así que bueno, voy a coger el algodoncillo. Voy a darme primero con uno en las dos y luego me paso el segundo. ¿Cómo veis? ¿Veis el cambio? ¿Se me nota algo de cambio? Claro, luego tengo que depilarme, lo que es sacarme bien todos los pelillos y eso. ¿Pero qué? ¿Me notáis cambio o no? Yo creo que sí, ¿no? Se notan como malas cejas, ¿no? No sé, qué guay. Si parecía que no tenía cejas y ahora parece que tengo de repente, ¿no? ¿Os gusta? ¿No os gusta el resultado? Bueno. Ya le iremos viendo conforme... Vamos, pone que dura... A ver, que os lo lea. Pone que dura hasta 4 semanas. Y que con este botecito hay 10 aplicaciones. Hombre, si dura hasta 4 semanas, no sé, con que dure 3. Ya no 4, mira. Pero con que dure 3, vamos. Pues más o menos como cuando me echo tinte a la ceja. Sería genial, ¿no? Fijaros. En fin, pues nada. He echado un poquillo de coloreta así tal cual. Madre mía, pero es que no me tengo que hacer nada en las cejas, ¿lo veis? No me tengo que maquillar la nina. Que eso, que voy a echar un poquillo de colorete y voy a ponerme la camiseta otra vez. Y nos vamos. Que no sé si lo he dicho ya, no lo sé, creo que sí. Que me ha llamado mi hermana, que nos invita ya a tomar café. Y como ya se han despertado los dos peques y tú, pues ya... Vamos, lo que queda es ponernos la chaqueta y nos vamos. Son ya las 6 de la tarde, en punto. Así que nada, nos vamos a casa de mi hermana. 22:34 de la noche y acabo de terminar de ducharme y secarme el pelo. Adrián ya está acostado en la cama, que prácticamente está durmiendo. A Clara la tengo por ahí, que está viendo el móvil. Y el papá se está terminando de duchar porque hoy cenamos pizza casera, que la ha hecho el papá. Ha hecho la masa, el relleno, todo. Ahora le enseño a ver la pintaza que tiene. Y estoy molida. Muerta mata. Esta tarde, como he dicho, vamos a estar en casa de mi hermana, que nos ha preparado nuestro café. Por cierto, no teníais café, no me lo tomo normal. Y yo creo que por eso estoy tan de la altera que he estado toda la tarde. Mi hija le ayudaba a mi hermana a poner el Belén, su arbolito pequeño, en fin. Mi hermana está ilusionada. Jo. Qué pequeños momentos. Y lo que hacen, increíble. Y nada, luego nos hemos pasado por casa de mis padres, que tenía ahí un paquetillo que me había dejado ayer en la cartera. Vamos, la cartera, la no sé qué agencia había sido, me llamaron y dije, sí, déjaselo a mi madre. Entonces lo recogí hoy, que es un regalo de Papá Noel para Clara. ¿Te gusta conducir? ¿Qué son los y nada, hemos estado allí también un ratillo con mis padres, con mi abuelo, en fin. Y ya no me ha venido para acá. Entonces se ha puesto Fran a terminar la masa de la pizza. Adrián se ha dormido, en fin. Total, que nada, súper tarde hoy para ducharnos. Y yo os digo, las 22:36. Y acaba de aparecer papá y recién duchado. Así que nada, va a traer para acá la pizza. Y vamos a cenar. Y nos vamos a acostar pronto. Porque, bueno, no, miento. Mientras cenamos la pizza, hemos preparado la película de Aladdin. Porque el cuento que le estamos leyendo ahora a Clara. No sé si lo sabéis, pero nosotros tenemos una colección de Disney y cada día le contamos 2 o 3 páginas de un cuento. Y ahora vamos por Aladdin. Ya nos quedan poco, nos quedan 3 o 4. Así que luego, no sé, tendremos que inventar otra colección para contarle cuentos. Pero nosotros todas las noches le leemos a Clara. Y entonces vamos por Aladdin. Y pues vamos a ver esta noche Aladdin mientras cenamos. Pero eso sí, tempranico para la cama. Porque mañana por la mañana, cuando nos levantemos, vamos a hacer las fotos de Navidad de los peques.
que ya he preparado 3 looks increíbles para ellos y 2 para nosotros. No sé si el tercero también, estoy ahí en duda. Así que ya sabéis, si queréis ver cómo va nuestra sesión de fotos, tenéis que ver el vlog de mañana, el vlog más de mañana. Porque por supuestísimo lo grabaré todo para que lo veáis. Cómo le hago las fotos a los peques. Eso sí, claro, supongo que a cámara rápida, porque si no... ¿Mañana nos vamos a hacer la foto de Navidad, Clara? La mamá también se va a hacer foto de Navidad. Vamos a lavar las dos el pelo hoy. ¿Verdad, Clara? ¿Con quién te has bañado hoy? Con mamá. Con mamá. Con tu mamá. ¡Qué ojazo tienes, tío! Y nada, os dejo. Vamos a ver si cenamos y a dormir. Thank you.